Ese es mi papá, un hombre de pueblo, un hombre de rancho, un hombre de hogar, de carácter fuerte, de voz imponente, siempre al hablar. Muchas veces terco, sigue trabajando a pesar de su edad. Lento al caminar, el peso de los años se le vino encima de un tiempo para acá. Pero sigue firme, mostrándose fuerte, quien iba a imaginar. Con más de 80 años ese tiempo de vida han logrado pasar. Ese es mi apá, el de pelo blanco, ese hombre sencillo, humilde y formal. Y aunque no lo dice, sé que está contento si me ve cantar. Me ha dado la vida, me ha dado cariño y muchas cosas más. Parece que fue ayer cuando tomabas mi mano al caminar, enseñándome lo bueno y lo malo de la vida. Hoy tu espejo no es el mismo, pero el reflejo sigue siendo ese hombre de respeto al cual admiro y con orgullo digo: ese, ese es mi papá. Y si es la Cerrito. Lento al caminar, el peso de los años se le vino encima de un tiempo para acá. Pero sigue firme, mostrándose fuerte, quien iba a imaginar. Con más de 80 años ese tiempo de vida ha logrado pasar. Ese es mi apá, el de fino semblante que cuenta las cosas que lo vio pasar. Los malos momentos se los llevó el tiempo y hay que rescatar. Haya sido malo, haya sido bueno, pero él es mi papá. Haya sido malo, haya sido bueno, pero es mi papá.